La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi humildad. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con mayor fervor nos preparemos para celebrar el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor: esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan el camino que les señalo y todo les irá bien. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara.
desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos los profetas, un día tras otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso. Seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles. Seguro que no te responderán. Aún así les dirás: esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entre, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en el Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Porque soy compasivo y misericordioso. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio y empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si pues Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú,
los hijos de ustedes, por arte de quien los echa. Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo es para mí. Palabra del Señor. Bueno, en primer lugar recordemos que el pecado más grave que no tiene perdón es decir que Jesucristo está endemoniado. Llegaron hasta allá. Y fijémonos que todo es un problema de envidia. Es un problema de envidia lo que hay. Y llegaron a cometer semejante pecado. Segundo, el Señor trata de mostrarnos el poder del espíritu del mal, de vencer. Es un reino de maldad, es un reino de perversión. Y nosotros muchas veces nos dejamos llevar y caemos en ese reino de la maldad. Jesucristo es el único que tiene el poder para expulsar los espíritus inmundos. Y Él le dio a la iglesia en el sacramento de la penitencia el poder de expulsar los espíritus inmundos. Puede que alguna señora se escandalice, pero la persona, cualquiera de nosotros, cuando está en pecado, podemos decir que está endemoniada. Cuando uno está en pecado, tiene en su corazón a Satanás. Y esa es la gravedad del pecado que tratamos de quitarle importancia, ¿no? Cosa en serio. Y por eso tenemos que vivir confesados. O usted está en el reino del mal o en el reino del bien. Así de sencillo todo. Y tenemos que pedirle mucho al Señor que siempre estemos con Él. Porque el que no está con Él, está contra Él. Como Él dice en el texto, el que no recoge con Él, desparrama. Eso nos lleva a pensar que tenemos que obligar a confesarnos bien, y entre otras cosas, a confesarnos a tiempo. Enseñémonos a vivir confesados. No vamos dejando la confesión ahí, que pasen los días y los meses, no. Porque es que uno está endemoniado cuando no está bien confesado. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender
que el que no está con Jesús está contra Jesús. Que siempre estemos con Él. Para que te agrade, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio del mal y nos permitas que nos entreguemos no a falsos placeres, sino que busquemos el premio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con todos los coros celestiales te aclamamos cantando. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Rosalina Cardona, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo,
Cristo que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con usted. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos.
Acompaña, Señor, con bondadosa protección a quienes vivificas en tus sacramentos para que recibamos en la celebración de estos misterios y en nuestra vida los frutos de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Sacamos la estampita, las que no la dejaron, cuñando la ventana. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder hace posible las causas imposibles, venid en nuestra ayuda en las angustias y dificultades en que nos encontramos. Tomad bajo vuestra protección los asuntos importantes, a la vez difíciles, que os encomendamos para que tengan feliz éxito. Oh bienaventurado Padre nuestro, en vos ponemos toda nuestra confianza, que no se diga jamás que os hemos invocado en vano, y ya que todo lo podéis cerca de Jesús y de María, mostrad que vuestro poder iguala vuestra bondad. San José, patrón de las causas difíciles y desesperadas, rogad por él. Así que vamos a hacer media horita de oración personal. Vamos a hacer nuestro suco de Santísimo para quienes quieran quedarse. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podéis ir en paz. Que tengan feliz noche. Santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles y la multitud de los profetas te enaltece. El ejército glorioso de los mártires te aclama cantando.
Santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ti la Iglesia Santa por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza diciendo: Santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo, oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación, tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recíbelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, aprovechemos este momento que vamos a tener. Menos de media hora, pero vamos a hacer todo un momento de oración personal. Vamos a encontrarnos con el Señor en este momento. Le vamos a pedir muchas cosas, empezando por una conversión sincera en este tiempo penitencial. Le vamos a pedir por esta pandemia que nos tocó padecer, por todas las consecuencias que nos ha traído. Le vamos a pedir por estabilidad en nuestros hogares y porque se reactive el trabajo en nuestra ciudad.
Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito su santísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.